tiempo hace que fuman? No, no, yo no fumo. Es mi marido. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que fuma usted? 2, 3 años, así. ¿Por qué empezó a fumar? Buah, sí... Bah, no, ni me acuerdo ya, 2, 3 años. Porque es tonto. Ya se lo digo yo. Cariño, tampoco... Ni cariño ni nada. Es tonto. Es tan tonto que cuando salía por ahí con los profesores... Por la tontería. ¿Es usted profesor? De gimnasia. Educación física, Cielo. ¿Y qué más da? Va, deporte, dejémoslo en deporte. Y aún así fuma. Sí, no le estoy diciendo. Es tonto. Como le decía. Sale por ahí. Y que si cigarrito por aquí para hacerse el gracioso. Que si cigarrito por ahí porque es tonto. Y un muy tonto acaba fumando. ¿Es de tontos o no es de tontos? A riesgo de sonar repetitivo, sí, es de tontos. Eso se lo digo yo. ¿Lo ves? ¿Pero a qué viene esto? ¿A que eres tonto? Hombre, yo creo que no es para tanto, ¿eh? No es para tanto, no es para tanto. Pues me voy a acostar yo con otros a ver si no es para tanto. Hombre, cielo, no es lo mismo. Cielo, no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Pues porque no es lo mismo, porque una cosa no es lo mismo. ¿A que no es lo mismo, doctor? A ver, que van muy relacionados, pero lo mismo no son. Aunque mi mujer los confundía. ¿Ves? No es lo mismo. Bueno, 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 bueno. La cuestión es que estamos aquí porque mi marido fuma como un carretero. Un carretero tampoco. 3, 4 cigarros al día. ¿Cómo dices? Si te veo yo desde el aula, que te pasas toda la clase en el patio fumándole como un carretero. 6, a lo mejor. 7. Alejandro, ¿qué cobras? 20. 20 cigarros de ahí para arriba cada día, ¿eh? Lo ve. 20 cigarros es ya casi un paquete. A mí me lo va a decir. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, Alejandro, es bajar de este paquete, es decir, reducir el consumo un poquito. Eso es lo que yo le digo. ¿Lo ves? Lo que yo te digo. Si es que no me haces caso. Cielo, aquí no, aquí no. Bueno, escucha al doctor, que después no me rindes. Psicólogo, señora, psicólogo. ¿Cómo dice? Ha dicho psicólogo que no... ¡Ya lo he oído! ¿Ah? Que no soy sorda, idiota. Tú a callar y a escuchar. Bueno, no, si viendo el problema de su marido, no hay mucho más que contar. Reducir un poco el consumo y poco más. ¿Qué está usted insinuando? ¿Que le voy a pagar 50 euros la hora por esto? No, señora, yo no... ¡Ni señora ni nada! Ahora mismo canta usted como un pajarito, embustero. Vamos a ver, señora, faltando, no vamos a ningún lado. Es... si es que todo por el dinero. ¿Sabe qué pasa, doctor? Que yo... antes tenía un buen trabajo, ganaba un buen sueldo. Y claro, la niña se acostumbró a vivir como una reina. Y ahora que no entra el mismo dinero en casa, pues empiezan los problemas. Sabes muy bien que no es por eso. ¿Ah, no? ¿No es por eso? A ver, dice el refranero español que cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Pero qué está insinuando? ¿Que solo quiero a mi pareja por el dinero? No, yo no. El refranero español. Para mí el dinero no es ningún problema. Pues bien, que te enfadas cuando no puedes ir de compras. Pero eso es otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Es diferente. ¿Diferente? ¿Por qué? Bueno, sí. No, un segundo, que esto es interesante. ¿Por qué es diferente? Pues porque es diferente. Bueno, vamos, que no tienes argumentos. Pues sí que tengo argumento, listo. A ver, explícamelo. Pues ahora no me da la gana. Ya. Bueno, señores. Señores, por favor. Thank you.